La región de Murcia cuenta entre sus manifestaciones artísticas con tres de las construcciones más significativas de todo el barroco español. Los simafrontes de la Catedral de Murcia, de la Colegiata de San Patricio de Lorca y el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca. Los siglos XVII y XVIII son los siglos del arte barroco, del triunfo de los ideales católicos de la Contrarreforma y de la consolidación de las monarquías absolutas en Europa. En este contexto, la arquitectura adquiere un papel predominante debido a las nuevas necesidades del culto religioso. Las fachadas de los templos se convirtieron en auténticos carteles propagandísticos destinados a atraer a los fieles mediante sus imágenes, su teatralidad y su iconografía. El imafronte de la Catedral de Murcia es el mayor ejemplo de la arquitectura barroca en la región. Fue realizado por Jaime Bort y Pedro Fernández a mediados del siglo XVIII y está dedicado a la exaltación de la Virgen María y a la glorificación de la Iglesia. Se trata de una fachada retablo con exedra curva central que muestra un gran sentido escenográfico, ya que queda abierta a la plaza y al palacio episcopal, resaltando así la importancia del urbanismo en el siglo XVIII. Está dividida en tres calles verticales y dos cuerpos horizontales, donde cobran protagonismo los órdenes clásicos como expresión de belleza y una serie escultórica con la coronación de la Virgen, el altorrelieve de la Asunción, las figuras de los cuatro santos cartageneros, los obispos o el rey Fernando III el Santo. La rica ornamentación de la fachada crea entrantes y salientes y claroscuros, todos ellos artificios típicos del arte barroco. Según el profesor Alfonso Pérez Sánchez, anterior director del Museo del Prado de Madrid, el imafronte de la Catedral de Murcia es una pieza capital en la historia universal de la arquitectura barroca. La fachada pantalla de la Colegiata de San Patricio de Lorca fue erigida a finales del siglo XVII y a principios del XVIII por José de Vallés. Se articula en cinco calles, que reproducen al exterior la estructura interna del edificio y tres cuerpos en altura, unidos por medio de volutas decoradas con flores, frutas y niños. El conjunto queda rematado con un frontón triangular y una descomunal efigie del Ángel de la Fama. Resulta significativa la profusión decorativa que se aprecia en la calle central, entre la que destacan las esculturas de San Patricio y de la Virgen del Alcázar, antigua patrona de la ciudad. Destacan elementos que recuerdan al mundo romano, como columnas, hornacinas y pedestales, que le imprimen cierto carácter clasicista. Pero también aparecen influencias granadinas y valencianas en el primer cuerpo, así como de obras jesuíticas en la sobria ornamentación de los cuerpos superiores. La fachada del Santuario de la Vera Cruz de Caravaca se construyó utilizando mármoles locales en colores negro, rojo y blanco, acentuando así los efectos de la luz y el claroscuro propios de la teatralidad barroca. Acoge en su interior a la patrona de Caravaca, la Santísima y Vera Cruz. Se trata también de una fachada retablo, donde la decoración se concentra en dos alturas. En la primera de ellas, el primer cuerpo, se aprecian elementos como columnas corintias y el uso colosal de los estípides o pirámides invertidas. El cuerpo superior queda separado por una cornisa quebrada, típica del barroco, y está protagonizado por la escultura de la Vera Cruz y la repetición de elementos decorativos. En la arquitectura barroca murciana sobresalen edificaciones que ejemplifican las características generales del estilo y las funden con el regionalismo levantino, pero es precisamente en estas tres fachadas donde se alza el esplendor constructivo del siglo XVIII en la región.